Así quedó esta calle de una ciudad de Taiwán después de una serie de explosiones por escapes de gas propano. Las causas de las mismas aún se desconocen. Casas, carreteras y autos quedaron gravemente dañadas. Al menos 24 personas murieron y más de 200 están heridas. Se teme que el balance final sea mucho más duro. Cuatro bomberos murieron en las labores de rescate y al menos 22 resultaron heridos. Por su parte, el ejército movilizó a 1.400 efectivos para apoyar a controlar el desastre. Las autoridades advirtieron a la población que no se acercara a las zonas afectadas por las explosiones y se habilitaron escuelas para que un millar de damnificados puedan refugiarse. En 1997, una explosión de gas en la misma ciudad provocó cinco muertos y veinte heridos, cuando empleados de una compañía petrolera pública realizaban obras junto a una carretera.